era la obra o de un loco o de un santo. Y nos vamos a quedar con la segunda opción. Solamente un santo, es decir, un hombre de Dios. Pero un hombre con una profunda convicción de que las cosas debían cambiar sin tocar la fe, sin tocar la tradición. Nació en la ciudad de Río de Janeiro el 21 de julio de 1888, de una familia de clase media. Su tío era obispo también, católico romano, era obispo de Uberaba, y cuando cumplió los 11 años, que terminó su formación primaria, su tío lo hizo ingresar al seminario, también luego lo llevó a Roma a estudiar, él se doctoró en teología, y desde aquel primer contacto con la iglesia de Roma, don Carlos Duarte Costa vislumbró la necesidad de un cambio. El 8 de diciembre de 1924, en la Catedral de Río de Janeiro, fue consagrado obispo para la diócesis de Botucatú. Don Carlos Duarte Costa ciertamente fue un peligro para algunos factores de poder, entre ellos, por supuesto, y el primero de todos, la iglesia que él había dejado, que era la iglesia de Roma. Era un peligro porque además don Carlos Duarte Costa en aquellos años le escribía, como él decía, a mi hermano, Eugenio Pacelli, obispo igual que yo, llamado Pío XII, y públicamente le contaba o le comentaba lo que estaba sucediendo en Europa, en los campos de concentración. El silencio de Pío XII frente a eso lo enervó a don Carlos Duarte Costa, y por eso lo denunció. Al peligro del cisma que él había provocado en la iglesia se suma el peligro de que denunciaba abiertamente estas cuestiones aberrantes y desastrosas que ha aparecido en la humanidad. Comenzó a sacarle a la gente sencilla, ese velo que tenía en los ojos, ese velo que hacía ver una iglesia todopoderosa y en general comprometida únicamente con las clases dominantes. Con la llegada del cisma de don Carlos Duarte Costa, esa fe católica va a llegar al pueblo sencillo, y aquel pueblo que hasta ese momento ignoraba muchas cosas, don Carlos, con las Sagradas Escrituras y la tradición en la mano, lo va a alumbrar. Siente a lo largo de muchos años el llamado de Dios, no a través de visiones, no a través de apariciones, sino ese susurro íntimo que Dios hace en el alma de una persona, que lo va a llevar en el año 1945 a concretar no solamente los ideales, sino a poner en práctica este carisma, este don. Fue reformar todo aquello que en la Iglesia Católica Romana hasta ese momento era defectuoso, visiblemente. Don Carlos, sí, por ser obispo, por ser sucesor directo de los apóstoles, va a dar continuidad histórica y va a dar sacramentalidad válida a este movimiento que surge, que apunta fundamentalmente a el celibato optativo de los fieles. El divorcio y las nuevas nupcias, no solamente para aquellos que pueden pagar un proceso ante la curia romana. El diaconado permanente, que es una figura que va a resurgir en la Iglesia de Roma a partir del Concilio Vaticano II, pero que sin embargo en las iglesias nacionales surge con don Carlos Duarte Costa en 1945. La comunión a los divorciados, reorganizar la Iglesia de tal forma que la jerarquía tenga lo que el mismo Cristo le infundió, que es la actitud del servicio y no de la prerrogativa ni del honor. La reforma litúrgica. Don Carlos siguió celebrando la misa de espaldas en el rito tridentino, pero don Carlos va a traducir gran parte del ritual de la misa y del ritual de los sacramentos al portugués para que fuera mucho más cercano y fuera mucho más aprovechado por el pueblo de Dios el mensaje de Cristo en el Evangelio. La vocación sacerdotal de don Carlos Duarte Costa, sin lugar a duda, fue una vocación de hierro. Esas vocaciones que, a pesar de todas las contrariedades, de todas las cruces, de todo lo que para él significó dejar su iglesia de origen para formar un movimiento de lucha, pudo demostrar que ese sacerdocio precisamente lo llevaba en el alma. Era sacerdos Christi, era un sacerdote de Cristo. La lucha social de don Carlos Duarte Costa apuntó fundamentalmente a la educación. Así es que don Carlos lo que le va a pedir en su momento, en un principio, es que en cada parroquia de una iglesia católica nacional hubiera también una escuela. Fue una persona que, como pastor de sus ovejas, cuidó mucho de los pobres, de los enfermos y fundamentalmente de aquellas personas que estaban totalmente alejadas de la fe católica. Ahí apunta y ahí es donde él nos inspira y nos guía para llegar donde otros no llegan. Las iglesias nacionales van a ser aquellas que, por mostrar abiertamente un sacerdote casado, un sacerdote con su familia, un diácono permanente, un divorciado que puede comulgar, va a dar contra un murallón que muchas veces no se estrella, sino que el murallón tiembla o cae, que es todo el perfil que la Iglesia de Roma le ha dado al sacerdocio, a la vida consagrada y a la vida matrimonial. A la Iglesia romana, si vemos que le molesta terriblemente, es que otros que no estamos en comunión con Roma nos llamemos católicos. Tienen una idea muy equivocada de que el catolicismo es algo propio de ellos, que es una propiedad privada. Nosotros, muchos de nosotros, hemos nacido a la fe católica fuera de Roma. Tenemos todo el derecho porque somos católicos por el bautismo y por la sucesión apostólica. Don Carlos Duarte Costa va a consagrar en vida 8 obispos. Consagra válidamente esos obispos y todos los obispos que ordenaron a otros y a su vez ordenaron sacerdotes y diáconos hemos conferido válidamente los sacramentos. Don Carlos Duarte Costa, una vez que organiza este movimiento, tal vez sin buscarlo él, comienza a relacionarse con personajes que tenían evidentemente poder político. No era poca cosa enfrentar, ni más ni menos, a la Iglesia romana con todo lo que eso significa, sino también enfrentar al Estado del Vaticano, que es lo que políticamente representa la Iglesia de Roma. Todo lo que significaba en ese 1945 en un Brasil donde la libertad de culto era algo meramente nominal, va a visitar con un proyecto de ley a los diputados del entonces Poder Legislativo de la República Federativa de Brasil y va a lograr, don Carlos Duarte Costa, la separación Iglesia-Estado. La Iglesia romana tiene una gran crisis, no sabe si es una iglesia o un Estado. De manera que hemos de pensar que cuando a la Iglesia romana le conviene, utiliza la cruz, y cuando no le conviene, utiliza su bandera y su escudo. Va a ser el promotor y precursor en Latinoamérica de la libertad de culto. Él quería libertad para todos los cultos, para toda aquella persona de buena voluntad que deseara expresar con toda libertad sus sentimientos religiosos. Eso le valió, por supuesto, una persecución atroz. Los últimos años de su vida, don Carlos Duarte Costa va a vivir encerrado prácticamente en un departamento en Río de Janeiro porque lo habían sentenciado a muerte. El general Perón tenía toda la idea de una iglesia nacional, que muchas veces se malinterpretó como una iglesia al servicio del peronismo, nada más lejano de la realidad, sino una iglesia nacional, católica, apostólica, pero una iglesia que fuera fundamentalmente comprometida con el pueblo. En algún punto, con el general Perón, convinieron en que el propio Carlos Duarte Costa iba a venir aquí a consagrar los primeros obispos argentinos. Pero la revolución del 55 terminó con el gobierno del general Perón, y también con ese gobierno terminó esta relación que se había dado entre ambos personajes. Quedaron dos signos muy claros que han perdurado en el tiempo. El 1945, el de don Carlos Duarte Costa, que continúa hasta hoy con vitalidad, extendido en los 5 continentes, y también en 1988, el de el arzobispo católico romano, también él, monseñor Marcelo Ferro. Don Carlos Duarte va a denunciar las terribles injusticias y esa disciplina férrea que dividía pobres y ricos de una manera que era insultante para los pobres. Gran parte de los cambios que hubieron en la Iglesia Católica Romana en 1965 con el Concilio Vaticano II, las va a aplicar ya en el 45 don Carlos Duarte Costa. Pero hay un común denominador entre don Carlos y don Marcelo, que era un profundo amor a la Iglesia, un profundo amor a la Virgen y una devoción profundísima a la Sanza, como centro y vida de la Iglesia. El uno y el otro van a tener tal vez una visión diferente, pero unánime en tanto y cuanto a conservar esa Iglesia, ese corpus, ese fundamento que muchas veces se vio politizado por el Vaticano y que al politizarlo se desvirtuó el mensaje salvador y liberador de nuestro Señor Jesucristo. Después de la renuncia forzada a su diócesis católica romana, hubo una maestra que tenía una escuela particular en un barrio de Río de Janeiro, Penha, que actualmente está en la Catedral Nacional, que le ofreció una pequeña capilla que tenía esta maestra, y fue prácticamente su único bien. Hasta su propia familia un poco huyó escandalizada por esta postura que él va a tomar. No tenía ningún otro medio más que su profunda fe y su convicción de que las cosas debían cambiar. Había muchos sacerdotes católicos romanos que se pasaban a la Iglesia Nacional, y lo que él intentaba decirles es: aquí no es ser un romano con permisos, sino que es un nuevo carisma, es una renovación. Muchos no lo entendieron. De otra parte, también hubo muchos que lo traicionaron, no solamente en cuanto a sus ideales, sino también en cuanto a su pasión. Se cumplió lo del maestro: muchos son los amados y pocos los elegidos. Sí, para él, el encontrarse en estas dificultades no fue un óbice, todo lo contrario. Se sintió fortalecido, se sintió seguramente sufrido, pero no abatido, y continuando más y más, y sobre todo. Todo el Brasil, o gran parte del Brasil, conociera la obra que él había iniciado de restaurar la fe católica. Cuando decimos la fe católica, no nos estamos refiriendo ni a lo que creemos los católicos ni a lo que contiene el credo, sino a la estructura disciplinaria, más bien, que es a lo que apuntó a reformar don Carlos Duarte Costa. Algunas veces creemos de que el restaurar la disciplina de la Iglesia implica tocar la fe de la Iglesia. No fue el caso de don Carlos Duarte Costa. Sus enemigos públicos eran los miembros, o por lo menos la jerarquía, o una parte de la Iglesia Católica Romana. Estaban enervados y además pensaban de que muerto don Carlos Duarte Costa, con él iba a morir su movimiento. Todo lo contrario, resurgió aún con más fuerza. Las tapas de uno o dos diarios, donde gente que evidentemente tenía muy mala entraña, por decirlo de alguna manera, fotografió su cadáver, y en lugar de anunciar que había fallecido don Pablo Joaquín Costa, puso como titulares: cerró la boca el obispo cismático, lo cual evidencia de que su figura y su obra eran de alguna forma una provocación. Va a fallecer el domingo de Ramos. Inmediatamente que terminó la misa exequial, el pueblo fiel tomó el ataúd y lo paseó por el barrio de Peña, y desde los edificios la gente espontáneamente tiraba, arrojaba pétalos de rosas a este hombre, a este luchador, a este libertador. Se hizo ver que se lo enterraba en un lugar, pero en realidad se lo enterró cerca, para que si eventualmente se quería robar el cadáver, no se lo encontrara. De hecho, hoy el túmulo que recuerda a don Carlos Duarte Costa está en un lugar, pero el cuerpo verdaderamente está un poco más alejado de ese lugar. 9 años más tarde, y después de un proceso, el Concilio Nacional de los Obispos de Brasil, los continuadores de su obra, lo van a elevar a la gloria de los altares con el título de San Carlos Duarte, y su fiesta litúrgica es el 6 de julio. Carlos Duarte Costa es la lucha constante. Fue la perfecta figura, que dijo el maestro, de aquel que pone la mano en el arado y no mira hacia atrás. La figura del hombre de oración, de entrega, de sacrificio, de lucha, de denuncia, un precursor de los derechos humanos. El legado espiritual, podemos decir, es, primero, el mismo mensaje de Cristo: no tengan miedo. Es el mismo mensaje de don Pablo Joaquín Costa: no temer, luchar. Ser hombres y mujeres de oración es lo que el legado histórico de don Carlos Duarte Costa nos dice a los que somos católicos nacionales. El creer en una iglesia que sea, como él nos decía, inclusiva y no exclusiva. Padre Leonardo Mauricio Domínguez, que había sido capellán católico romano del ejército, siente y entiende la necesidad de traer la obra de don Carlos Duarte Costa desde Brasil a la Argentina. Así es que el día 26 de junio de 1970 funda aquí en Argentina la Iglesia Católica Apostólica Argentina No Romana. La Iglesia Argentina no murió, sino que perduró en sus obispos, en sus sacerdotes, en sus fieles, hasta el día de hoy. Es decir, que los ideales carlistas en Argentina están vivos todavía.